Me encuentro aquí con el señor Roberto Rodríguez, que era para decidir el campo. Muy bonito campo y se ve que es un buen reto. ¿Y el torneo qué te ha parecido? Bien, sobre todo por la causa, ¿no? Que podemos ayudar a niños que están enfermos. Y o, igual que Roberto, hacemos una invitación a todos los jugadores a que vengan a este torneo. La causa es maravillosa, cualquier causa que sea a beneficio de niños, sobre todo, es buena para que todo el mundo aporte. El torneo, ¿qué le ha parecido? Qué organización tan extraordinaria, de veras. Estoy muy contenta de haber cooperado. Y bueno, qué bueno contribuir a esta causa, a esta noble causa, ¿no? Así es que muchas gracias, un placer y seguimos jugando. Muy bien organizado desde el principio. Estamos muy contentos aquí y queremos ganar, ¿eh? Y si esta forma de juego que nos apasiona nos permite ayudar, pues por eso estamos aquí. Bueno, pues por supuesto que hay que apoyar la causa que es los niños con cáncer. Es un problema que en la medida en que se pueda ayudar y que todos nos podamos comprometer a hacerlo adelante, creo que es una gran causa por la que tenemos que trabajar. Llevamos nosotros varios años participando, vale muchísimo la pena ayudar, la causa es maravillosa y las señoras estas de verde que lo organizan son unos ángeles. Padrísimo, deliciosa la mañana, el día precioso y estamos encantados. Me parece que el torneo está sensacional. La organización de primera y sobre todo la combinación de servir y disfrutar. ¿Sabes? Es bien importante que apoyemos siempre cuando tengamos la oportunidad. Muchas veces no nos damos cuenta de la importancia. Es un deporte que a su vez ayuda, entonces es muy padre. Un agradecimiento al Club Campestre que nos cede amablemente las instalaciones. Una felicitación a la Casa de la Amistad y a su grupo organizador y a todos los donadores que muy generosamente contribuyen a hacer de este torneo un evento muy exitoso todos los años.